450 gramos. Espectacular. Buenas noches. Amigo de pesca. Y metal. El Chucky. El rey. El mago. El indio. El invertivo. ¿Cómo están? Bueno, cumpliendo. La prometida deuda, sí. La prometida deuda. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Están preparadas, falta una docena más, porque viene gente. Es sorpresa, me dijo el amigo. Sí, no somos dos, no somos. Se agranda la familia. Viene gente. Así que bueno. ¿Qué más te iba a decir? Esto está espectacular. Está espectacular. Ya lo van a ver. Bueno, exacto, lo van a ver. Van a ver antes el proceso de esto. Y ahora van a ver el final de esto. Así que bueno, en un ratito las van a hacer salir. Excelente, Mago, excelente. Calentitas. Espero que les guste. Espero que les guste y bueno, van a ver una charlita entre amigos, pescadores. ¿Qué va a ser? Seguimos. Buenos días, amigos de Pesca y Metal. Hoy en la cocina del Rey, empanadas de bagre. Lo prometido es deuda. Les vamos a mostrar los ingredientes en un principio para que puedan tener todo preparado. Era una deuda, así que bueno, primeramente los filetes, los bagres fileteados, que va a estar el link acá, lindos filetes ahí, ¿no? Los descalzados, la rueda de chocolate, ahí con Juan de Tejunco y mi compañero Saga Chucky. Bueno, el pescado, generalmente yo pongo la misma proporción de pescado que de cebollas. En este caso, cebolla blanca y cebollita de verdeo bien picada, verdeita. Le voy a traer también ají morrón rojo. En este caso, a mí me gusta el rojo, es más sabroso que el otro, pero bueno, el que tenga le ponen. Tres huevos hervidos y picaditos dentro del relleno. Los condimentos, ajo, pimentón extra, que es muy rico, una buena cucharada, a huevo para la pizza y un poquito de provenzal. Un poquito de vinagre y limón, previo a la cocción, media hora antes, embebemos los filetes para sacarle esa grasa que pueda quedar dentro de la carne, la escurrimos, enjuagamos y los hacemos. Y sale. El único proceso diferente que yo hago es a los filés, lo paso por la procesadora para que quede más fina la carne, con una carne picada. Se lo puede cortar a cuchillo, esa es la elección. La cocción es simple, así que bueno, vamos a picar todos los elementos, todas las verduras y preparar los condimentos y seguimos. Bueno, como había dicho antes, los filés los puse en un bol. Procedemos a ponerle el vino de limón. Estamos por los dedos para que no caigan las semillas. Con medio limón mandamos medio limón para reemplazarlos. Un poquito de vinagre para ayudar a macerarlos y hacen pedacitos de esto. Ya así sucedere. Así que bueno, queremos disfrutar de las ricas empanaditas del rey. Seguimos, gente. Y esto a la heladera. Bueno, ya tenemos el pescado triturado. Como queda, un paté. Tenemos aceite en el sartén. Echamos la cebolla picada. Hacer un buen sofrito. La cebolla de verdeo bien picadita también, que le da mucho más gusto. El ají colorado, picado chiquitito, todo bien picadito.
minutos. Pimentón dulce, una buena cucharada. Sal. Uno para pizza. Bastante. Este me gustó picado. Un poquito de provenzal. Mezclamos. Bueno, el sofrito ya terminado, bien cocida la verdura, vamos agregando el pescado, ya un poquito, mezclamos, para que se mezcle con el sofrito. Toda la cocina está sencilla porque el pescado se nos debe cocer con el sofrito y después termina de cocer cuando se preparan las empanadas. Lo ponemos bien para que se integre todo como corresponde. Un poquito más. Esto es delicioso. Yo tuvimos la experiencia con las empanadas de carpa, que estuvieron muy buenas. En esa ocasión había sacado una carpa de 9 kilos, de 4 bocas, montañas livianas, equipo liviano. No uso equipo pesado, no llamo equipo pesado para pescar, para poder divertirnos con la pesca. Bueno, vamos uniendo, se sale un poquito de relleno. La verdad que esto es riquísimo. Se pueden hacer tartas también, son empanadas. Muy, muy bueno. Es más, si está bien condimentado, uno advierte que el pescado es, se piensa que es pollo. Así va quedando, miren este relleno. Mucho más, si lo cocinamos mucho, pero en el jugo después le va a tener otro toque la empanada. Apagamos, esperamos un poquito de enfríe y agregamos el huevo picado y el perejil picado para que no lo queme. Lo dejamos enfriar un rato, vamos a agregar el huevo picado, como decimos, vamos arriba, es un que queda muy bien, todo sano, todo limpio, todo de cantera, laguna como quieran. Esto es bueno no meterlo en el relleno recién caliente porque lo queda muy fuerte. Este mortal
relleno. Lo rellenito. Excelente. Bueno. Seguiremos con las empanadas, por con yuki y alguna sorpresa. Seguimos. ¿Qué es esto? La laquea, ¿qué? Estamos laqueando. ¿Esa es la que? ¿La que le pasa a las bollas, Esa, la tablita. ¿Cuánto está el horno? ¿Está así de 250 o un poquito más? 260, señor. 260, ya está. El mismo infierno parece. Sí, esto. La punto caramelo, esto va. Devil Camendo. ¡Qué brillo, doctor! Y es huevo y con algo más. ¿Sí, no? El secretito, no, es el secretito. Eso, eso es como, la Big Floss, es el secretito. Ah, aprovecho para mandarle un saludo al Vasco Sagasta, que dijo que iba a ir al templo. Vasco, querido. Así que, Vasco, si venís al templo, te tenés que aguantar a lo loco. A lo loco. Vamos a hacer variada en el morro, con caña de 350 para arriba, obviamente, ¿no? Variada adentro. Y después, ahí llegaron a alguien. Y después, en el cajón, cuando hagamos unos chorizos o algo, boba y carpa. Ahí está. ¿Listo? Ahora, listo. Ahora voy a abrir a ver quién viene. ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Esto es? Lingote. ¿Atún, no era? No, me dijiste que era atún, boludo. Sí. No. Atún con... ¿Que era pez espada traído? Sí. Cuando fuiste a Bahamas. Sí, vamos. ¿No? Vamos. No es pez espada. Ah, no, son una espada a los costados. Tres espaditas. Qué grande, Bien rellena, loco. Sí. Que no falte relleno. Mira lo que es eso. Empanada, esto es un empanado, hermano. Y adentro tenés el hornito. Mira. Oh, tiene colores. Que no sé qué le pone, chicos, le pone mucho. Le pone una chimichanga. Un condimento, ahí tiene algo secreto. Le pone. Lo ceba. ¿No le pondrá la manchanza esa que trae allá de Mar del Plata? Nitrato tóxico. ¿La manchanza de Mar del Plata? Muy bien. La carita. Bueno. ¿Seguimos ahí dos docenas ahí? ¿Estás filmando ya? Sí. Ah. Y una docena más, me mochillo esto. Oh, ¿tanto somos? ¿Qué le puso, señor, usted no, esto? No te lo voy a ¿Qué decir. Le puso? ¿Qué le puso? Miren el brillo, miren. ¡Timbre! ¡Un timbre! ¿Te da me vuela hoy? Sí, no. Espectacular, se empanada y perdí. ¡Llueve! ¡Upa! Mirá, Juancito de Entrejunco y Santi de Entrejunco. Cabilo maestro. Así que mirá. Mirá. ¿Qué tal está la familia? ¿Vas a comer surubí? No. ¿Te dijeron que era tres velas? Tres velas. Después de tener poca palabra. Así que bueno. Lo que me decía es que cada uno va a comer más o menos lo que sacó. Es malo, ¿eh? Dos empanadas. Dos empanadas. Ahí lo tenés, al pescador. Seguimos. ¿La clavaste? No.
Si no, está aquí, boludo, no se clava. Todo así cruzada. Bueno, entonces la dejaba que pase, la dejaba que pase. Cuando ya me quedaba muy atrás, juntaba. Y en la primera que junté, saqué uno. Santi, ¿tenés algo que brindar? Mi amigo brinda con agua. Y ya. Dos veces, ¿no? Ahora. Bueno, amigo de Pesca Metal, buenas y el noches. Junco, buenas noches. Y el Muela. Y el Muela es el corresponsal de MDQ. Pero acá Mar del Plata nos trae una imagen, como la, el video de Canal 5. Sí, ¿no? Que uno no pescó y después. Sí, perfecto. Ahí está el pescado. Bueno, salud, gente. Salud, gente. Y vamos a degustar una super empanada. Salud, gente. De limón. ¿Le tiene nadie que agarrar? Che, ¿qué pasa acá? ¿Nadie quiere probar? ¿Cómo? Guarda que es eso. ¿Quién es punto? ¿Señor? ¿Quién es punto? ¿A mí? ¿La bicapa? Se muere la estrellita, pero fruto. No, sí, está muy caliente. Pero aquí está más fría, está roja. Está más fría. Está atrás, está en su huevo. Me dijo que iba a comer para no despreciarte y después. Sí, bueno, genio. No come. Una genio. Si se pesca, se come. Tengo la cara que pega en el otro. Muy bien. Porque después, si no. Tengo la suya pega de hombre y la mía no. Está bien. Necesito una tuya para tener. Sí, tengo que ir. Yo voy a hacer el regalo de la muela ahora. Estamos grabando el paso. Señor, ¿esto es usted? Bueno, muchas gracias. Y la próxima le voy a dar a Santi. Claro. Y, sí, pero yo no tengo más que comer, yo le di toda. La tuya vos tenés como 8, te la guardé toda. Oye, yo la tengo. Vente, está en la venta, tío. Está en la venta. Todos tenemos la misma cantidad que la comanía, yo no tengo más. No, la di toda. A Chico, a él. ¿Te diste a alguien que comía? No mientas. ¿Tienes todo? ¿Tienes todo? ¿Tienes todo? ¿Hasta abajo? ¿Hasta abajo? ¿Tienes todo? ¿Viste eso? ¿La autoparte grabado? Bueno, bien. Una, pescametada. Con la duda. Con la duda. No, la verdad, me iba a traer un lindo flot a Sandy. No, esa cosa es tan chica. Pero lo dejo para la próxima pesca de la duda. Claro, bueno. Dejo un lindo. A ver, tengo igualdad de... De condiciones. De condiciones, sí. Porque si no. Igual la cosa ayuda. La línea es muy buena. La línea es buena. La línea es muy buena. Por otra red, nada. El Muela tiene toda la. Igual nada. El Muela es con el colita ratón. No con el rotor que usamos para. No, no, con el bajar. Claro, para que quede salida de la mano. Claro. ¿Ha hecho el entorchado? Un poquito, ¿no? Un poquito. No, pero no es entorchadito. No, no, no. Ah, no te ve entendido. No te dejé ver descorchado. El domingo. Se me da jugo la rueda. Sí, están muy buenas. Sí, y el atún que no ve nada. Bueno, el atún de acá, de Tolosa. Más bien el domingo, mira. Yo para mí fue eso. Sí, sí, sí. Anotó. Así. Me anotó y. Ya te hizo. Claro, él me comenta. Ah, lo anotó. Ah, bardea. Y chao, le limpia. Y sí, ¿no? Y ahí vino. Papelito frisa. Le saca. Vale, pasto. Le dijo, esto lo voy. Ah, bueno, Santi. Sí, lo. Bueno. No estábamos ustedes, pero viste que comentó el Bajo Sarasta. Sí. El video de que va a venir al templo de yo. Así que ahí filmamos. Que pueda salir. Que bueno. Bienvenido al templo y que va a tener que. Que arreglarse con nosotros, somos los locales. Pero bueno, aparte de eso, hacer una variada del morro, ir de cuerda con al canal a estar vos aparte. Hacer las dos pesas. Con los mochos y todo, no, la boba no. Igual la boba. La boba no. Ayer me acordé un video que habían sacado una boba en el morro. Ya. Bueno, y te acordás el flaco que hay en los canales. Claro, pero la están llevando ya. Por ahí se va a dormir. Bueno, y no era abrazo porque decía. Ayer, 31 decía desde yo. Y era la emulación de Punta Lara. Estaba bajando, está bien. Sí,
Está muy bueno. No. Estas son de cariño. De pelo. Está muy bueno. Ya está a la par del lingote frito. Omar, lo superó, me parece que superó esto. No, está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. La de capa está espectacular, amigo. Esto está. No, pero le eché a subir la carne esta, como cambia del río a la, sí, a la laguna. Para un pescado sano, ¿viste? Suelo de tofu. Fundamental. Vale. Los peces, luego que se construyen, el colita negra, la boca blanca. Y el otro amarillo. Bueno, la negra, negra. Y ahí. Ahí lo que hacen. Tú tienes un cocino de, bueno, es el tuyo, pero que te pedía vos para encarnar. Pero que tenía yo, está ayer, pero tremendo. Que te decía con mi abuela cuando yo era pibe, decía, había hasta lucha, me decía, hijo, esto vale fortuna, esta vida, me decía. Claro, y este, el dientudo, está lleno de. A ver. Y todavía no lo desobó el pescado. Igual se lo transformó, vos viste el video. Pesque de guac, hizo ¡pum! Se convirtió en zapatilla. Bueno, puede pasar. Sí, vamos. Perfil ancho era. Sí, sí, sí. Pero viste que a veces pica como pescar ahí. Pica pescado. Como que se me metiza. Sí, igual. Ah, pues. Peque, peque, pues. No, pero yo sí, ya peque. Sí. No estaba llamando. Para encarnar el día siguiente. Yo le pasé la data. Plomadita. ¿Tú usabas plomada muy pesada? ¿Eh? Un kilo. 50 gramos, boludo. Un kilo, que le es negro, ¿no? Claro. El ancho, no, le dije. César, ¿qué es el ancho? César, claro, también. Usa barranquina, 2 metros. Sí, no, son sí, muy la, sensibles la polla. Y saca, loco, saca. Pero cuando, no ahora que está tan abajo, cuando, y ahora fin de septiembre, octubre, lo agarra. Igual que no levanta el pescado si le tira un poco de aceite. Yo tiré todavía, pero no levantó. Tengo la línea tanaca, es un metro veinte. No levantó. La tierra, tiembla. Es para nunca te. ¿La galetearon? Juan dijo. No. ¿Vale que galetearon? Sí, pero la galeteas 10 minutos. Te no estás remando. No, pero si no, mucho bien. O por ahí, como decía Juan, por el ancla. Te había pagado un cachito. No. Bueno, amigo de pesca metal y entre jugo. Bueno, eso que quedó de 3 docenas de maná. Ya se la llevarán los muchachos. Estamos todos en la mesa. Después de un cafecito, el heladito. Hoy mando saludos a Gustavo del Cerro, Guti. Mirá. Que mandó muy bien. Sí, tenemos que ir. Están en obra todavía, ¿no? Están en obra, pero bueno. A Matías, Matías Fleita, ven, Mati. De Calle Prudente. Sí, yo subo. Cuando hacemos pesca en calle, subo a los grupos de calle. Cuando no, de calle no, pues. Claro. Pero bueno. Nada, saludo al Vasco, pero si se acepta la invitación. Y gracias que venís. Va a tener que venir. Y por ahí probás alguna de estas abajo cuando vuelvan. Y es claro. Cuando venga una empanadita. ¿Quién te dice? Pero el templo es del templo. Son locales. El vikingo. El vikingo lo padeció. Sintió el rigor. Sintió el rigor. Sintió. Por eso yo no llevé caña, nada. Así que bueno. La buena está pescando, como si fuese. Saludo a Venado. ¿Verdad? Cosa que. Jorge Bamba, Jorgito.
que le está dando a un curso de desafíos sobre juego. Sí, sí, sí. Un curso de herrería parecido al desafío sobre juego. Está muy bueno. Mirá que bueno. Así que bueno. Cuchillo. Sí, me prometí uno. No, mentira. No te estoy. A mí la cortada de la secuso me prometí. La de samurai. Ojito querido. Así que bueno. Santi, ¿cómo estuvo la pesca? El otro día a fondo. Domingo todo a fondo. ¿Domingo a él? ¡Mira! 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 Después no sé qué, sacó una zapatilla y dijo, no, un cachito más. El navío es el club. Es muy estable. Tiene que descansar. No, tiene el tiempo, es más. La siesta es llamadora. Es llamadora. Él dice que el mate es llamador, la siesta es llamadora. Pero no llama nada. Clavarlo nunca. No, No era vecino en la luna. Bueno, y no, hizo un intercón. Sí. Y la verdad que el domingo estaba muy lindo para ver eso esta tarde. Salimos a comer asado con la familia, así que... Excelente. Ahora la pasamos bien. Muy bueno. Así que... Pero bueno, yo fui al flote y me pegó el grito, vení, dejate de dormir al pedo porque... Sí. No, no, yo estaba de fondo. No podés. No hace nada. Sí. Y agua mucho. Ya está. Sí, hasta donde salió el segundo. Y ahí, en ese lugar. ¿Cuántos metros había de profundidad? No. Además estaba muy bajo. Estaba bajo. Estaba re bajo. Y de playa teníamos, había como 300 metros. Sí, una pasada. Y caminamos, y nos metimos caminando con el calla de tiro. Pues no sé, cuando habíamos caminado. Y la, sí, estaba lindo. El agua sí, era sí, el agua era clara. Viento sur había, ¿no? Viento. ¿Sudeste? No. No es. Suave. Sí, es lindo. Sí, 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 estaba plancheito. Estaba lindo. Sí, el viento más molesto es el norte. Medio fuerte, cuando es suave es lindo. Cuando es medio fuerte, más chocolate. Y el noroeste es menos. No me gusta. Sí, no. Después el este, no, no, suave, el sudeste, el sudoeste. ¿Qué pasa? Acá te cambia el río, te cambia el viento. En el día tomaste los cuatro vientos. Es una cosa. Cambió el clima más. Pero bueno. Sí, ya, está variando. Bueno, gente, no lo entretenemos más. Gracias por el retorno. Exacto. Le mandamos un beso grande. Acá está el corresponsal de MDQ. El Muela. El Muela. Y también me hace caso a nosotros. Los muchachos de Tejunco, hay que suscribirse, hay que apoyarnos. Den like. ¿Cómo es? Vean el programa del Vasco. De nuevo. Y se aprende mucho. Se aprende mucho. Martes, jueves y domingo. 3 horitas. De 9 a 11 o 12. Y aparte lo que tiene el Vasco que hace participar a la gente. Así que bueno. Terminamos acá. Gente. Y entre. Gracias por todo. Seguimos.